Buenas tardes, mis amigos de YouTube. Miren, aquí les presento a Tambolina para los amigos que estén viendo el canal por primera vez. Para los que ya siguen el canal, bueno, recuerden que Tambolina es una conejita que yo tengo de mascota aquí en la casa. Fue una conejita que le regalé a unos amigos. La hija de un amigo mío que él me visita aquí en la casa y compra conejos, huevos y eso cuando hay disponibilidad. Y en una de esas ocasiones, en una ocasión que él vino con la niña, le regalé a Tambolina cuando tenía 30 días de nacido. Ellos lo criaron como mascota. Ya Tambolina debe tener cerca de sus 2 años, un poquito más vieja que la roja, más nueva, perdón, que la roja. Entonces, ellos me la traen para acá una vez que iban a viajar y después se fue quedando aquí Tambolina y bueno, ellos vienen a verlo aquí a la casa y ya Tambolina se ha quedado como una de mis conejas antiguas cuando yo criaba conejos chinchilla gigante americano y criaba conejos mestizos de gigante de Flandes y demás. Pero ella tiene un pedigrí de sus padres, chinchilla gigante americano, una coneja no es una de las que yo no recomiendo para la producción de carne porque tiene unas proporciones muy grandes, como ustedes pueden ver ahí. Tiene la cabeza muy grande, las orejas muy grandes, un cuello largo, un cuero muy, muy espeso, muy, muy duro, muy grueso. Y su estómago, su colon, las tripas adentro también tienen demasiado envergadura, entonces tiene mucho desperdicio a la hora de la producción de carne. Entonces, bueno, por eso es que yo siempre recomiendo Nueva Zelanda blanco y californiano a la hora de hacer una cría de traspatio con respecto a la producción de carne. Pero bueno, ahí les presento a Tambolina para los que no la hayan visto, ven este video por primera vez, ahí la tienen, una chinchilla gigante americana muy linda. Y aquí les voy a presentar ahora que acaba de parir Tambolina. Tambolina la crucé con mi conejo Nueva Zelanda blanco pura raza y aquí tenemos el resultado de una cría de una media línea entre Nueva Zelanda blanco, chinchilla gigante americano. Van a salir conejos que los irán viendo aquí en el canal, conejos muy grandes, muy lindos, ya acercándose más lo que viene siendo la línea de carne, pero igual le van a ir quedando tipos de facciones, ¿ves? De este animal, miren para eso, doble la oreja de un Nueva Zelanda, un californiano, muy manso, muy buen animal, pero es más bien para mascota que para la producción cárnica. Entonces los gazapitos, los hijos, van a hacer media línea, van a hacer ya acercándose más a la línea cárnica. Bueno, antes de enseñarles los gazapos, miren, Leonardo, que creo que se llama el muchacho, que él me cuestionaba el asunto de que si los nidos colgantes son eficientes o no, porque se les cae el sustrato. Pasó aquí, la batería del teléfono que se me está acabando. Mi amigo Leonardo, déjeme explicarle algo. Si usted vive en el sur de la Florida, en una zona muy cálida, a usted le va a resultar prácticamente imposible criar conejos aquí en el sur de la Florida, excepto este mes en que estamos, noviembre, diciembre, enero y febrero. A menos, ella sigue buscando la hoja verde, pero yo no les doy verde, yo les doy comida paletizada solamente y con eso me evito muchas enfermedades. A usted le va a ser prácticamente imposible criar conejos aquí en el sur de la Florida, porque hace demasiada calor. Aquí estoy agachado porque para que se vea mejor, porque esta jaula está un poquito ahí. Hace demasiada calor y entonces tiene mucha mortalidad por golpes de calor. Y entonces este sistema de nidos colgantes, yo no los inventé, por supuesto, ni mucho menos, pero se los vi a un criador a través de la misma internet, indagué más sobre ello y me ha dado un resultado tremendo. Y es la experiencia que quiero tratar de pasarles a ustedes, porque en las zonas calurosas, vuelvo y repito, se hace muy difícil la cría de conejo. Entonces, bueno, vamos a... ya este nido se los he presentado otras veces, pero específicamente a Leonardo, un muchacho creo que es colombiano. Esto te va a dar resultado, Leonardo, lo mismo para el clima frío que para el clima templado, pero más resultado en el clima templado que en el clima frío. Si los que son de sur de Florida, bueno, vuelvo y repito, va a ser imposible criar si no tiene este sistema de nido. Miren, ya este sistema de nido, yo hablé sobre él una vez,
pero vamos a hablar de las proporciones de nuevo para el que vea el video por primera vez. Recuerden que tiene 18 pulgadas de largo, tiene 9 pulgadas de alto, 10 pulgadas de ancho. Igual lo puedes hacer 10 de alto por 10 de ancho, 18 pulgadas de largo para la raza Nueva Zelanda blanco californiano, chinchilla gigante y gigante de Flanders, de los que no sean de 18 o 20 libras, que hay muy poco, pero los gigantes de Flanders estándar, que llega hasta 14 libras, que es lo que tiene Tambolina. Ya ustedes pueden ver, miren qué nido más lindo ella ha hecho ahí. Mire, Leonardo, usted echa heno fino. Después voy a hacer un videito de eso. Echa heno fino. Echa acerrín. Y usted deje eso ahí, que se haga una mezcla. Después la coneja viene y va a revolver eso varias veces hasta que haga una mezcla uniforme de 50 y 50, la acerrín con el heno. Y yo lo aseguro a usted que, a menos que usted venga y se ponga a estar sacando con la mano o hilo tras hilo, eso ahí está trabado y eso de ahí no se cae en lo más mínimo. Por ahí está corriendo el aire ahora mismo, que aquí la temperatura está ya frita, pero no suficiente como para el conejo esté bien cómodo y no va a tener problema con golpes de calor. Hay mucho frío, no se preocupe. Le echa más heno, le echa más acerrín y llena esto de acerrín hasta acá arriba, de heno, porque diga. Y ella en el medio hace un sorullo, hace como una cuevita, como si estuviera en la tierra. Y ella pone los conejitos al final. Mira, aquí está la prueba. Ya yo abrí el nido previamente. Así había uno muerto, que no quedara grabado en el video, por supuesto. Y todo se ve perfecto. Pero ve, miren qué nido más lindo ha hecho Tambolina. Miren qué conejo más lindo trae. Miren para eso. Ahí 8 conté. Ahí van a salir 2, 4, 6, como 6 o 7 van a salir blanco, parece al padre. Y hay 2 chinchillas al estilo del color de ella. Pero ven, un nido perfecto, ahí en el medio se hace la pelotica de pelo. Y ahí están ellos felices como lombrices, como dice el dicho cubano. Ya 2 negritos aquí, ¿ves? Junto con los blanquitos, y ve. Ella viene, entra y sale, y ella los tapa, como los tenía ella, que apenas los podía ver, con su lanita así. Si ella entiende que hay mucho calor, ella viene, mucho frío, perdón, ella viene y se saca más pelo y los vuelve a tapar ahí. Ella entiende que hay mucho, ellos mismos entienden que hay calor, pues ella empieza a esparramarse y se hace una natica de conejitos ahí. Y con el fresco que está haciendo ahora mismo, pues usted los tiene perfectamente climatizados ahí. Esto es invento mío, le pongo aquí una tapita, ¿ves? Y una... un muellecito aquí, que esto, todo esto lo venden en Amazon. Y estas jaulas, bueno, esta malla ya saben que la pueden encontrar ahí en Base Quimben, en una revista que ya les presenté ahí, una compañía en Base Quimben que vende mucha malla, vende muchos productos para conejos, gallinas y eso. Así que nada, mi amigo, ahí tienen entonces un ejemplo de lo que es un nido eficiente para las zonas cálidas. Y ¿cómo lo pueden hacer ustedes? Muy recomendado. Yo tengo muy buena experiencia con él. Ahora empezó la producción de conejos aquí, en el sur de Florida. Y igual yo hago siempre unos partos en tiempo de calor para mantener conejos aquí para la casa, para compromisos que tengo. Pero la producción intensiva viene ahora. Ahora por la tarde les voy a enseñar cómo es que yo hago la mezcla del heno fino y el acerrín. Y nada del otro mundo. Son simplemente un mínimo técnico ahí, porque hay detalles que a uno se les hacen rutinarios y no se da cuenta que tiene sus tips, sus cositas que a muchas personas no les viene a la cabeza porque no están acostumbrados a hacerlo, y entonces es donde cometen los errores. Así que nada, ahí se los dejo. Voy a subir el videito ahora para que tengan ahí una experiencia más. Y ya saben, conocieron a la Tambolina los que no la habían visto, y vieron qué nedito más lindo tiene y qué pichoncito más lindo tiene. Oreste, que sé que vas a ver el video, vengan por acá, trae a la niña para que vea la coneja y los conejitos. Bueno, ahí tienes un conejito también. A mí me ha dado muy poco resultado vender conejos, pero me ha dado muy buenos resultados regalarlo, porque se lo llevan chiquito y me lo devuelven grande. Entonces es un buen negocio. Yo decía, comentando a los amigos míos, que vienen con niños, llévate un conejito de regalo. Él me dice, no, deja de ir. No, coño, compadre, siempre quiere regalar con él. No, chico, el problema es que me lo devuelven grande, ya. Es un beneficio para mí. Pero nada, fuera de broma, pues
Es así. Ahí Tambolina tiene hambre, tiene la cacharrita vacía. Yo se la dejé, se la limpié un poquito porque ella hizo una necesidad ahí un poco extraña. Y parece que cayó para adentro ahí un poquito de pipi, como algo desagradable de parto. Entonces le fregué bien la cacharrita, ahora se lo voy a llenar de comida. Y nada, ahí tienen a Tambolina una vez más. Coneja chinchilla gigante americana, muy hermosa. Una de mis conejas más lindas que hay aquí. Pero no es una raza recomendada para la producción cárnica. Recuerden, Nueva Zelanda blanco, California, el 1 y el 2 en la producción cárnica. Mezclen eso y van a tener resultados excelentes. Así que nada, mis amigos, ahí se los dejo. Bendiciones, pasen buen fin de semana, que ya hoy es viernes. Mañana pasado subo otro videito y aquí estamos. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirse. Los que no se han suscrito y vean los videos, suscríbanse, así YouTube recomienda más el... recomienda cuando dan like y te suscribes, ven que el canal tiene mayor relevancia, entonces a la hora de la búsqueda de buscar, pues recomiendan este canal antes de otro. Y bueno, creo que está teniendo buena aceptación lo que les estoy diciendo a ustedes. Estoy recibiendo muy buena respuesta de ustedes, y bueno, me hacen muchas preguntas y hemos hecho una tremenda comunidad. Ya he conocido dos personas buenísimas en la cría, y así es, esa es la idea, pues conocernos entre todos y hacer una mejor comunidad de criadores de traspatio. Y ser más independiente de los supermercados, como siempre digo. Críen sus conejitos, críen sus codornices. No dependan tanto de los supermercados, mis amigos. Así que ahí se los dejo. Bendiciones. Buen fin de semana y nos vemos en la próxima.